La lectura como medio de comunicación es una forma de aprendizaje y posibilidades de crear nuevas ideas presupone al lenguaje, al procesamiento de información y a los procesos relacionados con la enseñanza y aprendizaje. Incentivar el hábito de la lectura es algo que es muy necesario desde que los niños están comenzando a ir al preescolar, desde que empiezan a leer sus primeras letras, la A, E, I, O, U, ya empezar a asociar esa idea que la A se puede asociar, por ejemplo, con anillo, la E con elefante, cosas como esas. Y en la medida de que ellos van creciendo, irles incentivando esa cultura de la lectura, porque ellos empiezan a volverse más imaginativos, más creativos y poco a poco más críticos. Yo recuerdo mucho a alguien que le decía a su hijo, vos tenés que criticar todo lo que te digan. Y el hijo le responde, ¿por qué? Empezando con una crítica hacia su papá que le estaba dando ese consejo. Entonces, desarrollar el hábito de la lectura para un niño, de un padre para un hijo, es primero darle el ejemplo siendo un lector. Un papá que no está acostumbrado a leer, un papá que no le mueve ponerse a leer algo, no debería decir, hijo, tenés que leer. Porque el ejemplo es el que mueve a las personas. Tal como decimos, hay que hacer lo que hago, no lo que digo. Es la recomendación para los hijos. Asimismo, dio a conocer cuánto tiempo se puede practicar la lectura. Primero, hora en que estén muy despejados ustedes. Cuando están esperando en la fila de un banco, cuando están esperando que los atiendan para un buffet, cuando están esperando la ruta, bueno, con el debido cuidado, que puedan ustedes realmente estar inmersos en la literatura. No necesariamente tienen que leer una, dos, tres horas diarias. Si usted ya tiene desarrollado el hábito, se recomienda leer una hora. A veces en la noche, cuando esté realmente despejado. Si no ha desarrollado el hábito, pueden leer 10, 15 minutos la primera semana. La segunda semana puede ser media hora. Se van a dar cuenta de que poco a poco, en menos de un mes, ya están leyendo aproximadamente 45 minutos, una hora, sin llegar a cansarse. El primer signo de que no está funcionando es que se cansan, de que se están durmiendo, de que no están entendiendo y empiezan a leer de nuevo el mismo párrafo. Entonces ya ese es un signo, ya, hasta aquí mi límite, hasta ahí llegué hoy. Mañana podemos volver a intentarlo, es poco a poco. Noticias 12, Darlene Tellez.